el ojo receptivo. El ojo receptivo es el título de una exposición que se puede visitar en el MoMA de Nueva York entre el 23 de febrero y el 25 de abril de 1965. ¿Y quién dispone de un ojo receptivo? Usted. Si hay algo, más que otras, que nos gusta asumir sobre la obra de arte, es que es capaz de tener vida propia mientras miramos a la obra que ha creado el artista. Pero ahora, todo un movimiento de arte moderno se centra precisamente en descentrarnos. Responde a cualquier mínimo detalle del que lo miramos. Dimensiones que varían, nos confunden o nos enfadan. Toda esta colección de obras de arte se han reunido bajo el título Op Art. ¿Y cómo responde la gente al ojo receptivo cuando sale de la exposición? ¿Lo has encontrado tan perturbador como habías oído? Físicamente sí. Sí ha sido perturbador cuando te me he movido en círculo, pero artísticamente me ha encantado. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Por qué? Bueno, me ha producido algo. Me ha hecho sentir que estaba mirando cosas que no había visto antes, nunca, con ojos diferentes. Me ha gustado moverme alrededor. Ha sido como un paseo entre las obras. No te estás en un solo sitio. ¿Cómo es que ha venido? Traje a los niños hace unos días y me encantó. Y pensé que tendría que volver. Sin que me distraigan, claro. Bueno, me ha gustado los cristales, que no sé, que los miras y se ven cosas diferentes cuando te mueves alrededor y parecen objetos diferentes. ¿No le encuentra perturbador? A mí no me importa que me perturben. Es un experimento interesante en cuanto a diseño se refiere. Ha abierto un montón de caminos en artistas europeos. Creo que este experimento empezó en los Estados Unidos como pop art. Y ahora veo que incluso en esta exposición muchos pintores europeos han terminado haciendo este tipo de cosas con mucho éxito. ¿Ya toda su clase de New Jersey? Sí, he traído algunos alumnos, los escogidos son alumnos de arte. ¿Cree que es un importante acontecimiento? Sí, la verdad es que hay que estar al día de las cosas. Es importante que estos alumnos vean esta exposición. El Times ha sugerido que este es el acontecimiento artístico más importante de la década, pero no entiendo por qué. Esto no es un acontecimiento artístico, es una atracción turística, quizá, pero no hay arte involucrado en esta exposición. Arte es algo con lo que puedes vivir, que disfrutas. Yo no podría vivir con esto, yo no puedo disfrutar esto más de 5 minutos. ¿Se lo podría llevar a casa? Bueno, la verdad es que son demasiado grandes. Bueno, hay algunas pequeñas. Ah, bueno, me han impactado mucho las grandes, así que las pequeñas no las he visto. Como directora, ¿le gustaría llevarse algunas de estas obras a su casa? Por supuesto que sí, no todas, claro. A todos no nos gusta todo, tenemos nuestras favoritas. Pero hay muchas que sí, que me encantaría vivir con ellas. Esta gente son solo unos pocos de los decenas de miles que se amontonan para ver la exposición. Y ahora, para el ojo receptivo, una respuesta para el ojo de Nueva York.
Cuando han visto por primera vez esta pintura, pensaban que estaba tan plano como la puerta que da acceso a la galería. La variación de tamaño de los puntos sugieren el título de la obra, Plano, Cóncavo, Convexo. El artista, nacido en Brasil, vive en Alemania y expone en Nueva York. Esta obra, llamada LL36Q14x14 entrelazado, el autor, el italiano Alviani. Los ojos nos dicen que la superficie está entrelazada como una cesta, pero en realidad está plano. Antes de que continuemos, quizás sería interesante que reajusten sus aparatos de televisión para disfrutar alguno de los efectos ópticos de esta obra de arte. Aquí pueden ver un modelo de círculos concéntricos. Primero ajuste su televisión para que los círculos aparezcan perfectamente redondos. A continuación, gire el contraste y el brillo para que el círculo central aparezca negro, y así podrás ver hasta 8 diferentes tonos de grises, desde el negro del centro hasta el blanco del exterior, rodeado de un fondo negro. Hágalo, y si lleva gafas, quizá quiera limpiárselas. Aquí pueden ver un modelo del ojo humano idéntico al ojo receptivo que va a responder a los estímulos de la obra en esta exposición. Sabemos bastante sobre el funcionamiento del ojo. La imagen entra por aquí, se enfoca aquí y se transmite al cerebro a través de esto. Pero así no es como realmente vemos. El cerebro debe interpretar esas luces, esos puntos de luz, y se basa en experiencia, la imaginación y la probabilidad. Esa relación entre el ojo y el sistema nervioso produce una serie de efectos ópticos que realmente no existen, pero que no dejan de ser verdaderas experiencias visuales para nosotros. Cojamos, por ejemplo, este dibujo de un libro de psicología. ¿Está la escalera subiendo o bajando? ¿O ambas? Realmente ninguna de las dos. Realmente es una distribución de figuras en una superficie plana, dos dimensiones. Echemos un dibujo a esta imagen tan desconcertante. Al principio parece representar un arco con dos piernas. Es un hecho demostrado que cuando contemplamos algunas obras, aceptamos la perspectiva, una dimensión que parece estar en la pintura, cuando realmente esa dimensión no existe. ¿O sí? Desde esta simple observación, estamos a un paso de la exposición del MoMA que estamos contemplando. Estos grabados en plástico de Joseph Albers, ¿qué dimensión pretende demostrarnos? Se les suele llamar obras esquizofrénicas. Pueden ser esto o pueden ser otras. Lo que son en última instancia no está claro, ya que están expresamente ambiguos. Corriente del artista y británico Riley, blanco y negro, sin color, pero mire con atención. Algunos espectadores ven azules y amarillos entre las ondas. Este es el cuadro lente de Gersters, y muchos espectadores acercan la nariz para explorar sus secretos más íntimos. Es un hecho que los guardas del MoMA han conseguido permiso para llevar gafas de sol cuando están de servicio en esta exposición. Al contemplar las obras de este muro con o sin gafas de sol, una variedad de sensaciones nos las ofrecen los plásticos, los poliuretanos, plásticos serigrafiados, combinaciones de las que Cézanne nunca tuvo noticias.
Dick Bellamy, el director de la Green Gallery, le llama a esta combinación la sala de las ciencias. El efecto visual oscilatorio tiene un nombre científico, el patrón de Moiré. De hecho, alguna de estas obras ha sido creada por un científico, el profesor del Instituto Tecnológico Politécnico de Brooklyn, Gerald Oster, nos puede dar una explicación científica sobre el patrón de Moiré. El efecto visual está creado por la sobreposición de grupos de líneas sobre otros grupos de líneas. Por ejemplo, aquí tenemos líneas equidistantes y debajo tenemos la misma cosa. En cambio, cuando las ponemos cruzadas, mira lo que pasa. Si seguimos girando, si vamos con menor ángulo a menor ángulo, vemos que se produce un efecto en forma de surcos. Ya sé que es difícil ponerlo en palabras, pero ¿podría explicarnos, por favor, qué efectos emocionales produce un patrón de Moiré? Bueno, ve que sensible es a los más mínimos movimientos. Ahora imagina que tienes esta lámina separada y te vas acercando o alejando de la lámina. Este patrón de Moiré se va a mover en forma ondulada. Da una sensación de vida, le da una vitalidad, que siendo un ejercicio físicamente estático se convierte en un ejercicio visualmente dinámico. Pero un efecto físico no es una forma de arte. Debería de haber discutido eso con Leonardo da Vinci, que pensaba que el arte estaba inexorablemente unido a la ciencia. Hemos decidido no discutirlo con Leonardo da Vinci, sin embargo, hemos ido a Long Island para discutirlo con Richard Anasgevich, un artista nacido en 1930 en Pensilvania. Anasgevich tiene expuestas dos obras en el ojo receptivo. Usa combinación de colores y la geometría para conseguir efectos visuales. Sus ideas son propias, aunque reconoce que ha crecido como pintor al estudiar con Albert en Yale. La verdad es que tenía la necesidad de cambiar. He sido un pintor trabajando con técnicas muy realistas y con los colores que he trabajado se han ido convirtiendo cada vez más mudos, más grises. Y de hecho, he trabajado de una manera muy al estilo del Medio Oeste, un estilo muy definido, pero yo era muy joven, la verdad. Sinceramente, me hacía mucha ilusión venir a Nueva York, a la zona de Nueva York, buscando por algo nuevo, algo diferente. Hombre, aparte de estudiar con Albert en Yale, por supuesto. Probablemente trabajar con Albert ha sido el gran factor en el gran cambio que he tenido. ¿Trabaja también en blanco y negro? Sí, he trabajado en blanco y negro desde hace 3 o 4 años. Ahora he vuelto a hacer algo recientemente también. ¿Cuando pinta, usa la regla? Bueno, la verdad es que sí. No para dibujar líneas rectas, pero sí para medir distancias. Y en cuanto a cinta carrocera, bueno, he usado cinta para tapar carrocera para conseguir ángulos precisos. En vez de pintarlos, los enmascaro y consigo estos efectos, estos bordes tan afilados, tan severos. ¿Cuál es el nombre de esta pintura? Bueno, la verdad es que la acabo de terminar esta mañana y pienso que tengo que pensarlo todavía un poquito antes de decidirme. ¿Cuánto ha tardado en pintarlo? Supongo que una semana en total, desde la idea hasta la conclusión. Bueno, una obra suya de este tipo puede costar unos $2,500. Si ahora cuesta $2,500, hace un año, una pintura de este tipo, ¿cuánto costaba? De 36 pulgadas cuadradas, hace un año, sería unos $1,500. ¿Y un año antes? 800, quizás.
podríamos suponer que costará 5.000 el año que viene, no lo sé. La aparición de Richard Anisgivich como un artista reconocido es relativamente reciente. Sin embargo, en esta esquina de la exposición hay artistas reconocidos de hace mucho tiempo. A la izquierda, ubicación de dimensiones de Cunningham, y a la derecha, la sutil y precisa Ica de Hyndman. Primero hablemos con Beckmann y preguntémosle por qué su obra ha necesitado tantos años para ser reconocida. Mire, todo el mundo contempla el arte de formas muy diferentes, como se hace cuando se oye música de muchas maneras diferentes. Alguna gente estrictamente ve este tipo de arte como un tipo de declaración filosófica, algo que expresa el espíritu de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que hace este artista hoy y por qué lo hace? Ahora empezamos del principio, cambiamos constantemente. Desde el principio, del hombre de las cavernas hasta ahora, hemos tenido impresionismo, cubismo, pintura abstracta y ahora cada vez más rápido, expresionismo, pop art, etc. Debemos preguntarnos qué es lo que significa. Refleja el estado de mente en el que nos encontramos, el estado de ánimo en el que estamos. ¿Es posible que el arte óptico sea la herramienta, no el producto final, la gramática, no la frase, con sus significados, sus sustantivos, el maquillaje sobre la cara, pero no el texto del escritor de teatro? Algunos de los mejores pintores ópticos son tan interesantes porque tienen tantas lecturas, más de una lectura. Las cosas se pueden mover, los colores cambian, las formas cambian. Es un tipo de expresión de lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia. Corre de forma paralelo a lo que ocurre en el mundo de las matemáticas o en el mundo de la física. Las cosas no son absolutas. Aunque los impresionistas lo querían poner, todos pintaban una catedral con sol, con luna, con niebla. Lo que quería probar realmente era, mira, este objeto tiene más de una cara, tiene muchas caras. No es absoluto. Cunningham, nacido en Colorado cuando Theodore Roosevelt era presidente, él también recientemente reconocido como pintor. Le preguntamos cómo se ha producido este reciente interés por el op art. Es un pedazo de... es una forma de periodismo. La gente se pregunta qué tipo de arte es este, qué es la curiosidad que suscita. ¿Lo llama usted periodismo? ¿Podría ser llamado también publicidad? Sí. ¿Y es buena publicidad? Es una pregunta muy difícil de contestar. Supongo que muchos pintores de calidad inferior puedan esconderse detrás de la etiqueta. Pero creo que ciertamente algunos muy buenos pintores duran para siempre y tienen todas las etiquetas. Este no es arte óptico, que parece moverse, es arte cinético y sí se mueve. La creación del escultor George Ridley, que vive en Chatham, Nueva York. Ridley ha estado preocupado durante mucho tiempo por el desarrollo histórico de los movimientos en el arte moderno y es un gran escultor. Esta obra, que se llama simplemente Dos Líneas, que está ahora entre su casa y su estudio, muy pronto estará en el Museo de MoMA de Nueva York. ¿Qué piensa de las etiquetas en el arte? ¿Y qué piensa particularmente de la etiqueta op art? El término en sí mismo es destructivo. No me gusta la etiqueta op, porque es despectivo. Es un término despectivo. Es algo así como una mera abreviatura. La revista Time, de hecho, fue la que lo inició. Es demasiado fácil y es simplista. Es una etiqueta demasiado simplista.
Creo que con una etiqueta tan simplista se convierte en algo muy fácil de lo que se puede hablar y fácil de reconocer. Ha sido muy fácil, por lo tanto, de que se convierta en una moda. Esa simplicidad y esa facilidad con la que se ha conseguido la publicidad han hecho que esta entrada, esta palabra, se haya puesto de moda y se haya convertido en algo realmente deplorable. No es el único en compartir la idea de por qué esta exposición atrae a cientos, a decenas de miles de espectadores al MoMA. Un periodista del New York Times ha escrito una carta implacable criticando a los críticos del New York Times para animar a esta exposición. Hablamos con el escritor, señor Markell, y le preguntamos si el pop art se ha convertido en una obra de culto en sí mismo. Sí, por supuesto, no hay más que ir al MoMA y ver a todo el público boquiabierto, y del público, este público siempre me recuerda la frase: no hay nadie más conformista que los inconformistas. Ahora todo el mundo lee Herzog, y en el arte ahora es a Op Art, y todos acuden como borregos. ¿Qué piensa de Op Art? Bueno, la verdad es que como técnica es realmente fascinante, pero no es arte en absoluto. Ustedes tienen al señor Kennedy, un crítico de reconocido prestigio en arte moderno, en el New York Times, que escribe sobre el Op Art como algo brillante y que está en la vanguardia de todo y como uno de los movimientos más importantes en la última década. Y bueno, el señor Kennedy, como yo, como usted, señor Wallace, tiene derecho a cometer un error de mil. Estoy de acuerdo con el señor Kennedy, especialmente en su punto de vista con el arte abstracto, pero la verdad es que yo, aun sin ser un especialista en arte, yo no creo que sepa mucho sobre arte, pero sé lo que no me gusta. ¿Y cree que el Museo de Arte Moderno está favoreciendo el movimiento caótico de arte de los últimos tiempos? No, el museo tiene que ser consciente de que es responsable de las cosas que salen nuevas en el arte. Y la verdad es que el museo reclama ser un creador de talentos cuando son muy modestos con el verdadero poder que tienen para crear un espectáculo grande, la gente acude y son verdaderos creadores de gusto, de talento. Y el principal creador de tendencia en Op Art, William Sykes, responsable del museo que ha organizado esta exposición. Y le preguntamos si esta sucesión de modas, cultos en arte moderno le preocupa. Sí, la verdad es que sí me preocupa, pero sobre todo por una cosa que no es verdad. O la imagen falsa que está presentando los medios de masa. No sé, eso es lo que no me gusta ver. ¿A qué se refiere con una imagen falsa provocada por los medios de comunicación? Bueno, porque alguien tiene que hacer una imagen rápida, crear una imagen rápida para la revista, para el periódico, y no es realista. Quieren manejarlo rápidamente, hacer una investigación del día rápida, y así hacerla rápida para que el público lo entienda, hablando de artistas diseminados por todo el país o todo el mundo, y te das cuenta que no todos los artistas o los responsables de los museos son los que marcan el tiempo del cambio en arte. Son estas revistas y estos periodistas los que lo hacen, y eso sí me preocupa. Es verdaderamente un impacto. Lo que realmente me impacta es la absorción del arte moderno en la vida diaria, que es lo que todos queremos, pero eso puede que cambie la esencia del artista también. Volveremos para una última visita al ojo receptivo en unos minutos. El ojo receptivo. Más de 50 periódicos principales del país ya han escrito artículos antes incluso de que la exposición se abra. Más de 80.000 personas ya han visto la exposición. ¿Por qué?
George Rickey nos lo explica. Bueno, ¿no crees que el público de alguna manera ya está entrenado para que se interese por lo nuevo? En los términos en que se enfatiza en la publicidad, en el cine, la información de los famosos, están todos atentos a lo que es nuevo, desde siempre, desde la infancia, estamos acostumbrados a eso, y cuando vamos a ver algo, pensamos que si es bueno, si es nuevo. Posiblemente me esté repitiendo a mí mismo, pero lo nuevo necesariamente no es lo bueno. Y me gustaría que la gente estuviera más entrenada en términos de calidad que en términos de novedad. Esta exposición, El Ojo Receptivo, la verdad es que ha sido un éxito de novedad, pero una de sus principales novedades es la combinación de artistas bajo la misma etiqueta. Y siempre que produzcan arte de calidad, se sentarán y florecerán y nos conducirán a todos a nuevos horizontes con nuestros ojos receptivos. Mike Wallace para Ojos de Nueva York.